Amigos, pues estamos en un episodio más, en un capítulo más de César Estrada Producciones, platicando con gente interesante. Y el día de hoy, ya lo vieron, tengo aquí de invitado a un excelente músico, a una excelente persona y sobre todo un gran amigo. Señor Faustino Díaz, el mejor trombonista del mundo. Faustino, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, gracias a ti, César, por la invitación. Eso de el mejor trombonista del mundo, eso es una tontería que inventó la prensa cuando gané el concurso en Corea, pero por supuesto que no es verdad. Aparte, me faltó decir modesto. Muchas gracias, Faustino, por haber aceptado esta invitación, que ya tenía algunos meses que estábamos tratando de coordinar agendas y por fin se dio la oportunidad de hoy. Muchas gracias. No, de qué no, tienes nada que agradecer, un placer siempre platicar con gente como tú y sobre todo hacer algunas entrevistas para convivir un poco más con compañeros músicos. Faustino, nacido en Oaxaca, ¿exactamente en qué parte de Oaxaca? Pues mi pueblo se llama San Lorenzo, Cacahuatepec, que está en el valle de Oaxaca. Cuando quieran caer ahí a San Lorenzo, ahí tienen su casa todos y sin ningún problema armamos ahí una tlayudiza. Pues yo creo que te vamos a tomar la palabra, Faustino, nomás que haya un espacio. ¿Qué edad tienes, Faustino? Faustino, eres muy joven y realmente has tenido muchos logros en la música y propiamente en la música de alientos, particularmente en el trombón. Tengo 34 años y tampoco estoy tan chavito. Ya me encantaría tener 25 años y haber logrado todo esto para todavía tener mucha energía para lograr más cosas, pero bueno, me fui un poco tarde de México. Debí haberme ido con mucha más juventud. Sin embargo, la idiosincrasia del mexicano no te permite madurar rápido. Siempre el mexicano madura un poco lento. Y esa fue la principal razón por la cual no me fui antes. Entonces yo me fui a Europa. Cuando ya empecé a hacer cosas, me fui hasta los 29 años. En un lapso de 3 años logré todo lo que hice. Pero si me hubiera ido antes, la cosa supongo que habría sido diferente. Sin embargo, pues las cosas siempre pasan cuando tienen que pasar. Y no me arrepiento, pero sí me habría encantado irme por lo menos a los 20 años, ¿no? A Europa, eso hubiera estado mejor. Pero pues, por cuestiones económicas, laborales y familiares, pues no me pude ir a temprana edad. Y todas las cosas que me han pasado buenas desde que tengo 20 años, desde que gané la audición en la UFUNAM para hacer el primer trombón, de ahí se suscitaron muchísimas cosas, muchos premios, más audiciones aquí en México. Y después empecé a hacer un poco de ruido en el extranjero. Como sabrás, yo, aparte del trombón, también me dedico a tocar un poco la trompeta y a tocar la tuba. Mucha gente, por supuesto, me ha dicho que si yo dejara de tocar la trompeta y la tuba, mi nivel en el trombón sería mejor, ¿no? Sin embargo, yo siempre he preferido tener el nivel que tengo en el trombón y no dejar de tocar la trompeta y la tuba, porque la vez que lo hice, la vez que yo probé dejar de tocar la tuba y la trompeta, me deprimí. Con el trombón solo no me alcanzaba. Extrañaba mucho la trompeta, extrañaba muchísimo tocar la tuba. Así que un día dije, no, esto no es para mí. Y me regresé otra vez a tocar los tres instrumentos y lo hago bien o mal, pero es lo que me mantiene vivo siempre, estar tocando los tres instrumentos. Y además, la otra parte que a mí siempre me hace falta es tocar música popular mexicana. Yo no puedo pasar mucho tiempo sin tocar danzones, por ejemplo. Me encanta tocar danzones, agarré mi trompeta y ponerme a tocar danzones. Me encanta trabajar con mi padre y mis tíos y tocar cumbias y charangas, agarrar micrófono y ponerme a cantar. Esa parte también siempre me hace falta, nunca la he podido dejar y por supuesto que nunca la voy a dejar. Me gusta agarrar mi tuba, mi saxofón y ponerme a tocar música sinaloense, antigua sobre todo, ¿no? La música sinaloense que se hacía en los 50, 60, 70. La música de ahora, la música
comercial, esa casi no la toco, pero la música sinaloense de antes, esa sí me gusta mucho. Entonces son esas dos partes que siempre me han hecho falta, a la par de mi carrera como músico clásico, por así definirlo. Siempre la música popular tiene que estar presente, si no me siento vacío. Y a la par de mi carrera como trombonista, la tuba y la trompeta también tienen que estar presente, porque si no me siento vacío también. Nunca hago un concierto de solo un instrumento, porque hace ya un rato que me di cuenta que tocar el trombón, tocar una hora de pura música para trombón, de repente al público le parece un poco aburrido también. Si a mí, de repente, ya después de media hora, decía yo, ay, otra vez, ¿no? Entonces yo opté por hacer siempre un recital con una pieza para tuba, por ejemplo, al principio, después una pieza para trombón, o tres piezas para trombón, y al final una pieza para trompeta. Y aunque eso es, por supuesto, muy arriesgado, porque el cambio de embocaduras en este tipo de música, en la música popular, para mí es más fácil hacer el cambio de embocaduras, porque estoy acostumbrado a hacerlo desde los 14 años, ¿no? Entonces yo puedo estar tocando la tuba y de repente pasar al trombón. Y en la música regional no me cuesta tanto trabajo, en la música de concierto sí me cuesta un poco más por la delicadeza de los ataques y el sonido y todo esto. Sin embargo, a mí siempre me gusta arriesgarme, a mí siempre me gusta estar en la cuerda, ¿ves? Porque me gusta sentir esa adrenalina de que en cualquier momento te puedes caer. No me gusta, la zona de confort nunca me ha gustado, y por hacer un recital de puro trombón es lo más cómodo para mí. No me meto en ningún problema, ¿no? Claro. Estoy fresco y puedo terminar el recital sin ningún problema. Sin embargo, a mí me gusta siempre tener más adrenalina, y cada vez voy aumentando la dificultad de las piezas que estoy tocando. Al principio empecé con cosas tranquilas para tuba, trombón, trompeta, y ahora le estoy metiendo un poco de más y así. Pero es lo que me gusta hacer. Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no está de acuerdo, pero es como todo, ¿no? No siempre a todos le va a caer bien lo que haces, así que en realidad no importa tanto lo que la gente diga siempre. Con que tú estés contento con lo que estás haciendo y estés feliz, pues eso es lo más, eso sí que es lo más importante. Te gusta romper esquemas. Y además de todo, o sea, tomando en cuenta que realmente la mayoría del público para el que uno trabaja va solamente a disfrutar la música, ¿no? Y a veces uno tiene como que el concepto de que, híjole, van a ir a criticarme o algo así, y siendo que en realidad ese concepto, si no sé si tú lo compartas, en realidad es diferente. O sea, lo tiene que disfrutar el público, pero además lo tienes que disfrutar tú. Sí, fíjate que en esta aclaración que haces, sí me gustaría comentar que normalmente los que somos mucho más tontos para acudir a un concierto e ir a criticar somos los mismos músicos. Exacto. Normalmente la gente no tiene tanto prejuicios, entonces va y disfruta de la música. Por ejemplo, el público oaxaqueño es un público muy abierto. Puede escuchar desde algo muy barroco o incluso algo súper contemporáneo, pero ellos siempre están como abiertos a todo, y nunca normalmente van a criticar a ningún músico. Los músicos somos los que somos así, y por supuesto sí debemos de cambiar mucho esa parte, porque por dos cosas. En primera, porque todos los músicos de México debemos entender que siempre habrá alguien que toque mejor que nosotros. Eso, claro. Eso seguro. En alguna parte del mundo hay alguien que toca mejor que tú, ¿no? Entonces, simplemente por esa razón habrá que ser un poco más humildes, y cuando vayamos a escuchar a nuestros colegas, si estamos incluso alternando con otro grupo y esto, dejar un poco de lado esta situación de competencia, porque la música no es una competencia, la música es un disfrute, ¿no? Y además, por la otra razón, es que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Algunos pueden un poco más, algunos pueden un poco menos, quizá algunos podemos menos tal vez que eso, pero lo importante siempre es la música. Entonces yo creo que algo que sí nos falla bastante a músicos mexicanos es esta parte de no entender que la humildad es esencial para hacer buena música. Saber siempre que tú haces lo que puedes, y que siempre habrá alguien mejor que tú, y siempre habrá alguien que viene detrás de ti. Entonces, cuando nosotros entendamos esto,
seremos lo suficientemente capaces para agarrarte del que va adelante, ¿no? Y, por supuesto, ayudar al que viene detrás. Claro. Entonces, cuando nosotros, los músicos mexicanos, entendamos esa cadena bien, entonces yo creo que nuestro nivel en general va a subir. Pero mientras sigamos con egocentrismos baratos, vamos a estar siempre, siempre sumidos en una mediocridad que no se va a terminar. Me llega a la mente una frase que leí hace un poco, que decía que la música se hizo para compartir, no para competir. Ya, seguro. Sí, eso siempre es así. Uno, cada día te tienes que despertar con la única consigna de ser mejor que ayer, no mejor que aquel, ¿no? Exacto. Porque eso es lo que no entendemos. Siempre estamos mejor que este o que el otro. No, no es así. Tienes que ser mejor que tú mismo, que claro, lo fuiste ayer. Eso sí. Claro, y además de tener la conciencia de que el mundo no necesariamente conspira en contra de uno. Lo que no ocurra por el hecho propio, pues difícilmente ocurrirá porque alguien lo haga por nosotros, ¿no es así? Eso seguro. Oye, me decías que tienes 34 años, pero de esos 34, ¿a qué edad comenzaste tú en la música? Yo comencé la música, pues en realidad yo comencé la música un poquito tarde, fíjate. O sea, yo comencé la música cuando tenía como 9 años, algo así. De repente mi papá me llevaba a tocar y ahí me daba la tambora para que yo tocara algún corrido o cosas así, ¿no? Pero me empezó a dar clases de música ya un poquito tarde, porque mi padre siempre fue una persona que nunca reflejó. Mi padre es una persona bastante completa y feliz en ese sentido, entonces nunca quiso que sus hijos hicieran lo que él no hicieron, ¿no? Como pasa con muchos papás, ¿no? Que todas tus frustraciones las avientas en tus hijos, ¿no? No, mi padre jamás. Mi padre nunca. Él se iba a tocar, él daba clases a sus hermanos y todo. Y a mí jamás me obligó a estudiar música. Fue hasta que yo le pregunté, hasta que yo le dije, no me vas a enseñar a tocar, ¿o qué? Porque yo quiero aprender. Ella me dijo, ¿eso quieres? Bueno, si eso es lo que tú quieres, yo te enseño. Pero es porque tú quieres, no porque yo te estoy ahí ordenando, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo que fue el amor a la música desde niño. Siempre supe que quería yo ser músico, siempre, desde toda la vida. Y yo empecé a estudiar música de manera formal como a los 9 años. Entre los 9 y los 10 años comencé, y a esa edad pues ya es un poquito tarde, pero yo le echaba ganas desde un principio. Tú comenzaste a eso íbamos. Comenzaste, ya existía la Orquesta Díaz, es la orquesta familiar, ya existía. Son 5 generaciones, ¿no? De la familia Díaz en la música. Sí, la dinastía tiene ya más de 100 años. Uh-huh. Más de 100 años que funciona en el pueblo. Entonces, desde que comencé a tocar un poco, pues ahí te pegas con los grandes y así aprendes mucho. Aprendes mucho porque lo poco que aprendes vas y lo pones en práctica inmediatamente, que es algo que no sucede, por ejemplo, en la mayoría de las escuelas profesionales de México. Empiezas a aprender y todo, pero no hay forma de ponerlo en práctica inmediatamente, y eso es un error garrafal, porque los músicos somos mucho más de práctica que de teoría, ¿no? Claro. Puede haber gente que teóricamente sea un erudito, pero le da su instrumento y ya no sabe qué hacer. Pero eso no es por falta de otra cosa que no sea de práctica, nada más. Y los planes de estudio en las escuelas de música, en la mayoría de las escuelas, no funcionan, porque no es así. La mayoría de gente que llega, por ejemplo, al conservatorio, la mayoría de gente que llega de metal y madera, que ya llega tocando mucho, pero se formó en sus pueblos, en las bandas, uh-huh. No se formó dentro de la escuela, ¿no? Sí, porque en México como que está un poco underground, pero realmente la música de aliento en México tiene una gran tradición. Como lo decías tú, por ejemplo, en Oaxaca, pues ni se diga, ¿no? O sea, las bandas de viento abundan, en Sinaloa pues igual, incluso aquí en el mismo centro del país, para cuestiones como los carnavales y todo, claro, eso, sí. Yo creo que son una gran formación para todos los músicos, y como tú lo dices, eso se ve reflejado en la escuela a la hora de tomar el instrumento. Venía haciendo remembranza de, yo estudié aquí en la Nacional, o sea, aquí cerquitita. Entonces, de hecho me tocó alguna vez en clase de solfeo, en algún ensamble,
un compañero que clarinetista. Tocaba muy, muy, muy bien su clarinete. Incluso él se fue becado o de intercambio a Mónaco, una cosa así. Y cuando llegamos a... hicimos un ensamble en la hora de solfeo y cada quien hizo el arreglito. Y ahí ya comenzaba yo a hacer mis pequeñitos arreglos. Él tocó aquella cumbia que dice ta 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 ta, pero hasta la clase se prendió porque sonaba, o sea, se la creías, sonaba tan bien. Y el muchacho venía de Guanajuato, era el, luego su timbre se escuchaba de banda. Recuerdo esa experiencia y la asocio con lo que tú me estás diciendo, porque realmente hay que partir de las raíces para... El árbol no crece desde las hojas, crece desde las raíces. Así es. Fíjate que otro error que se comete siempre en México es dejar de lado la música regional. Yo me formé en la música regional mexicana, ¿no? Este clarinetista increíble que acaba de ganar la audición en Filadelfia, el maestro Sócrates Villegas, que estudió conmigo en el conservatorio, se formó en la música sinaloense. Entonces... todo este rollo que de repente nos avientan que no se puede conjuntar una música con la otra es una estupidez grandísima, ¿no? Hay que tener la inteligencia, por supuesto, de saber hacer una y saber hacer otra y no mezclar las dos, pero nada más. O sea, yo sigo hasta la fecha, sigo tocando danzones y no por eso no sigo haciendo conciertos, o no, toda la vida lo he hecho, ¿no? Y no por haber tocado danzones toda la vida no pude haber ganado una audición en Europa o un concurso internacional. Los mexicanos somos muy, tenemos muchos prejuicios en la cabeza. Ninguna música es mejor que otra, no es mejor la música clásica, no es mejor el jazz, no es mejor la música regional. Cada quien hace lo que más quiere hacer, y el punto es en que lo que tú vayas a hacer lo disfrutes mucho y lo hagas más por de verdad disfrutarlo que por esnobismo, que por decir yo hago música clásica porque me hace mejor músico. Por Exacto. supuesto que no, por supuesto que no. Yo conozco muchísimos músicos de orquestas que tocan música clásica y los pones a tocar un son en 6 octavos y no lo pueden tocar. Entonces, ¿qué chiste tiene eso? Exacto, ya no tiene sí. ningún sentido, ¿no? Yo también conozco unos. Sí, seguro, eso o sea, pulula ese tipo de gente. Y te digo, pero nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros podemos cambiar ese rumbo, pues, podemos cambiar el rumbo de todo esto. Por ejemplo, a mí, yo no entendía, cuando yo estaba muy joven, cuando yo tenía 17, 18 años, yo no entendía por qué en otros países, porque las veces que yo fui a Estados Unidos, el maestro o mi maestro no quería que yo le dijera maestro. Yo le decía maestro y se reía y me decía, no, me decía, me llamo Jeff, ¿no? Tranquilo, a mí dime por mi nombre, ¿no? Respétame, por supuesto, pero llame por mi nombre. Y aquí en México no, aquí en México le dices, hola Julio, ¿cómo estás, no? Y se te quedan viendo así, o sea, no. Por favor, yo soy maestro, ¿no? Hay niveles. Y era ahí cuando yo decía, no puede ser esto, no puede ser. Y platicando con todos mis compañeros de generación, nosotros nos comprometíamos a cambiar eso. Decíamos, cuando nosotros, si logramos hacer cosas grandes y todo esto, no seamos así. Y vamos rompiendo esos esquemas que ha dejado la gente grande. Y por eso a mí, para empezar, a mí no me gusta que me digan maestro. Yo siempre digo, me llamo Faustino, ¿no? Y listo, Faust, Tino, como quieras llamarme, pero maestro no, no, mejor no, así no. Quiero que sepas que hoy has ganado un seguidor más en esa corriente, porque yo también pienso que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Lo más difícil no es hacerlas, lo más difícil es querer y saber que se pueden hacer. Y está, todo eso radica en una sola cosa: estar abiertos de la cabeza, sí, abiertos seguro. De la mente. Y no solo en la música, también en la política, en la religión, en las cosas de ser un buen ciudadano, en todo eso. Realmente solo está en querer, porque sí se pueden hacer diferente las cosas. Y al decir diferente puedo decir mejor, ¿verdad? Yeah. ¿No? Dime, Faustino, ¿por qué el trombón? El trombón fue por necesidad. En la banda no había trombonistas. Y mi padre pues me,
me dijo ahí, pues tú eres el elegido para el trombón. Aunque no me gustaba mucho el trombón al principio, yo prefería tocar la trompeta. Además, la trompeta para mí ha sido el instrumento más fácil de accesar. No sé por qué, pero desde la primera vez que yo agarré una trompeta y me puse a tocar, me sentí así súper cómodo, que fue como a los 11 años. Y entonces yo dije, ay, pues esto está muy fácil, no sé por qué le hacen tanto jamón, si la trompeta es muy fácil. Y siempre, hasta la fecha, todavía, cada que toco la trompeta, me parece un instrumento que se acomoda conmigo, ¿no? No así el trombón desde la primera vez que yo lo toqué, se me hizo un instrumento muy complicado. Yo dije, wow, esto sí que cuesta trabajo. Y yo creo que por ahí fue donde me enganché con el trombón. Esta parte de decir, ¿por qué no suena esto? O sea, ¿por qué no suena bien? ¿No? ¿Por qué no me suena igual que la trompeta? Sí. Y yo dije, y yo decía, a ver, no, pues ahora suenas igual que la trompeta, ¿no? Entonces esa parte fue la que me enganchó, porque me empecé a estudiar yo estudiaba mucho el trombón desde chavito, porque yo quería que fuera igual de fácil que tocar la trompeta. Y hasta la fecha, César, no lo he conseguido. Te lo juro, yo me pongo a tocar mi trombón y digo, ¿por qué no es tan fácil como la trompeta? Caliento 5 minutos y estoy listo para tocar. En el trombón no puedo. En el trombón tengo que calentar como media hora para sentirme cómodo y ponerme a tocar. Es algo que nunca he entendido, pero yo creo que esa parte es la que siempre me he mantenido estudiando. Porque si se me hiciera fácil tocar el trombón, a lo mejor ya hubiera yo dejado de estudiar. Porque uno es bastante torpe en ese sentido, ¿no? Cuando algo ya te sale, por ejemplo, tú como pianista, si hay algún pasaje que no está bien, pero de repente te sale, lo primero que hay que hacer es buscar otro más difícil. Porque eso te mantendrá siempre estudiando. Pero si no, si algún pasaje te salió y dices, va, pues esto ya está, dejas de estudiar. Entonces, para continuar siempre estudiando y siempre haciendo cosas, tendrás que siempre buscar algo más difícil cuando ya te salió. Y luego ya te salió eso, ahora buscas algo más complicado y así. Y eso te mantiene siempre en el cubículo, estudiando. Y así fue con el trombón, pero fue más por imposición que por gusto. Antes de venir al conservatorio, durante un año estuve tomando clases de armonía con Alberto Moreno, un pianista increíble, que era el director de la orquesta Rocío Dúrcal en aquel entonces, es egresado de Berkeley, y dirigía en Oaxaca la orquesta Primavera. Entonces él hacía cursos de armonía, hacía cursos de improvisación, y yo me metí al curso de armonía, porque desde que yo estaba morro, a mí me gustaba esta onda de saber cómo estaba tejida la música, pues yo decía, sí suena padre, pero ¿por qué suena así? ¿Qué tiene o qué le pusieron ahí, no? Entonces a mí me gustaba mucho esto de descifrar acordes y todo, entonces por eso estudié con él armonía un año, y ya después me vine para el conservatorio, y aquí en el conservatorio hice toda la carrera, en aquel entonces eran 9 años de carrera, y me titulé, después me fui a Rotterdam, a Holanda, a hacer un año nada más a estudiar prácticamente trombón con los maestros allá. Y después regresé a México, estuve en la Filarmónica de la Ciudad de México un tiempo. Y después de eso, pues se suscitó algo bastante inusual. Bueno, no inusual, porque la vida está llena de decisiones todo el tiempo, ¿no? Cada día tú tomas decisiones, vas para acá o vas para allá. Y cuando estaba en la Filarmónica de la Ciudad de México, yo me cansé de vivir en la Ciudad de México. Para mí es una ciudad que, por supuesto, me ha dado todo y estoy muy agradecido. Pero es una ciudad bastante estresante, ¿no? Y yo decía, no, yo ya quiero terminar. O sea, ya tiene 15 años que salí del pueblo. Y yo dije, yo creo que ahora es tiempo de regresar. Entonces, pues hablé con mis padres y les dije que iba yo a regresar a mi pueblo, y mis padres se pusieron muy contentos. Compré ahí una parcela en San Lorenzo para construir una casa. Y así estaba el plan. Yo tenía 29 años de cuando eso pasó. Pero no quería, terminar mi vida musical con los logros aquí en México, o por lo menos haber intentado algo más. Entonces fue por eso que me inscribí en el concurso internacional de trombón en Italia,
para despedirme, digamos, de la música de concierto, por así decirlo, y regresarme a Oaxaca, porque yo en Oaxaca tenía otros planes, mis planes eran diferentes de los que ahora hago, ¿no? Y me fui a hacer el concurso a Italia, pero yo pensaba que no iba yo a hacer grandes cosas. Yo decía, bueno, voy a ir a hacer el concurso para vivir el concurso, me inscribí, me aceptaron, entonces seguramente en la primera ronda me sacarán, porque pues no estoy preparado para algo así, y entonces voy a aprovechar esa semana para viajar por todo Italia, porque fue en Italia, y dije, ya regreso el día de la final a ver quién gana el concurso, y al otro día me regreso. Sí. Y eso, así va a ser. Entonces compré un paquete de viajero y todo. Ya tenía yo el plan hecho, ¿no? Entonces me fui a París un mes antes para tomar clase con mi profesor, para que me ayudara un poco a descifrar la música, y así estuve. Entonces me fui al concurso a Italia y bueno, para no hacer cuento largo, llegué hasta la final. Y entonces el día de la final yo no esperaba estar ahí. Entonces cuando me dijeron que yo pasé a la final, lo primerito que pensé es... Y dije, ¿qué voy a tocar en la final si no estudié el concierto? En la final, pues nunca iba, pensé que iba yo a estar aquí. Ni lo traigo siquiera. Entonces ahí tuve que estar pidiendo ahí copias. Y esa noche y al siguiente día estuve en el hotel descifrando el concierto, pero no lo había estudiado. Entonces era obvio que yo no iba a ganar, ¿no? Se iban a dar cuenta, el jurado se iba a dar cuenta inmediatamente que yo no había estudiado. ¿Y cómo fue? Sin embargo, pues yo estaba muy contento porque había llegado hasta la final y me había yo traído mi premio de finalista y todo, ¿no? Y ahí fue cuando conocí a mi profesor de trombón, el que fue con el que hice la maestría en Suiza, porque se acercó y me dijo, qué increíble, me dijo, que hayas venido de tan lejos así, y me dijo, estuviste a nada de ganar. Me dijo, si no es porque no estudiaste el concierto al final, pero si no, me dijo, yo no hubieras ganado. Y me dijo... Vente para Suiza. Me dijo, vente conmigo a hacer la maestría. Me dijo, en Corea es el concurso dentro de 2 años. Me dijo, si te vienes a estudiar conmigo, me dijo, en 2 años, por supuesto que lo preparas y vas a ganar. Tú ganas, me dijo. Y le dije, ¿de veras? Me dijo, seguro. Si te preparas bien, si ahorita que no estudiaste, pues mira hasta dónde estás. Me dijo, con un poco más de preparación, seguro que lo ganas. Y le dije, bueno, pues hagámoslo así. Entonces me vine a México, hablé con mis padres, les dije, ¿qué crees? Que no me voy a venir para Oaxaca, me voy a ir a Suiza, estudiar la maestría. Y mi papá me dijo, vete, cabrón, vete, ahorita que puedes, ahorita que estás todavía chavo, y vete, haz, ¿no? Prueba, por lo menos inténtalo. Y pues en vez de regresarme a Oaxaca, me fui para Suiza. Renuncié a la Filarmónica y me fui. Y ahí fue donde se desató todo este... rollo que de los últimos años. Pero te digo, es tomar decisiones siempre. O sea, puedes tomar decisiones todos los días y siempre tienes que pagar un precio, ¿no? O sea, la decisión que tomes te hará pagar un precio. Entonces, siempre que se toma una decisión, tienes que ver los dos lados. Dices, si tomo esta, ¿qué precio voy a pagar? Dices, si tomo esta, ¿qué precio voy a pagar? Entonces, el precio que estés dispuesto a pagar, por ahí es donde te tendrás que ir. Hay situaciones muy difíciles que uno tiene que, pisando la escalera del escenario, tiene que dejar atrás y dar todo en el escenario. Pues si está uno enfermo, si está uno triste, si estás enojado también, ¿no? Hay que dejar todo eso atrás, porque arriba del escenario pues hay que darlo todo. Porque aparte de ir a la escuela, aparte de ser bueno en tu instrumento, eso también te hace ser profesional. Claro, ¿no? Eso que acabas de decir es muy importante, porque, mira, cuando yo era morro, cuando yo tenía 10 años, 11, 12 años, y por supuesto que lo siguen siendo, o sea, pero me refiero a que las personas que a mí me inspiraban a tocar, o las personas que inspiraban a tocar a mi padre, a la gente en general de mi pueblo, no eran los músicos de la música clásica, porque ni siquiera los conocíamos. O sea, los trompetistas a los que nosotros admiramos desde que somos niños, en mi caso, por ejemplo, en el caso de mi padre, era Carlos García, Abel Orozco, Pepe Villar,
O sea, la gente que se dedica a la música popular. Claro. Grandes trompetistas de la música popular, no de la música clásica, Ramón Flores. Entonces, en ese sentido, sí, también nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos la responsabilidad, por ejemplo, cuando yo escuché a la Orquesta Pérez Prado alguna vez en la tele y vi tocar a Abel Orozco, yo quedé pero fascinado. Yo dije, yo quiero tocar como este cuate algún día, ¿no? Y veías a Super Ratón y a Maestro Villar y a Maestro Xolalpa y decías, yo quiero ser como ellos. O sea, ellos son tu referente, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de entender todos nosotros músicos, que sobre todo que andamos tocando, como, por ejemplo, con artistas, como es tu caso, o la gente que acompaña a los grandes artistas, la gente que tiene sus grupos. Tienen que entender esa parte, que también ellos son referentes. Entonces, es como dices, ¿no? Detrás del escenario también tenemos que dar un ejemplo, no nada más en el escenario, o sea, sino cuando tú te bajas del escenario también das un ejemplo. Si algún niño se te acerca porque quiere preguntarte algo, tú no sabes que a lo mejor en ese momento le puedes cambiar el rumbo musical, exacto, el rumbo de la vida de un chico que se acerque, porque tú eres su referente, ¿no? Porque a su pueblo eso es lo que le llega, ¿no? Le llega la música de Junior, le llega la música de Rayito, de Ángeles Azules. Entonces ellos se vuelven tus referentes, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de nuestro comportamiento, de todo lo que hacemos, porque al final de cuentas sí nos convertimos en referentes de las generaciones, ¿no? Claro. Una vez que visitas Europa y que ganas este maravilloso concurso que fue en Corea, ¿cierto? ¿Está bien en Corea? Tú ya habías ganado muchos otros premios. ¿Cuáles son? Había ganado premios, pero nacionales. Había ganado pues aquí audiciones. Gané la audición de la FUNAM, de la Filarmónica, de la Sinfónica Nacional. Ganaba todas las audiciones aquí. Y yo, bueno, les cuento rápido. Cuando yo hice la audición de la Sinfónica Nacional, yo no estaba estudiando, estaba yo en un proceso como de depresión un poco, no anímicamente yo no la estaba pasando muy bien. Y yo necesitaba como algo que me diera una cachetada para despertar y seguir mi camino, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando fue la audición de la Sinfónica Nacional, yo me inscribí. La audición fue el martes y yo me inscribí el viernes, o sea, me inscribí a unos días, uh-huh, nada más, ¿no? Entonces yo me inscribí, me dieron la música, sábado y domingo tuve concierto con la Filarmónica de la Ciudad de México y el lunes me puse a estudiar el repertorio para la audición de la Sinfónica Nacional, pero yo lo estaba haciendo con toda la intención de que me fuera mal. ¿Me explico? Yo lo estaba haciendo con toda la intención de decir, mañana en la audición voy a tocar bien mal. Y esa sensensación pues me va a hacer que despierte. Te estabas autoflagelando por tu situación anímica, ¿no? Y yo dije, y esa situación de ir y hacer el ridículo en la audición de la Sinfónica Nacional va a hacer que yo despierte y que me ponga a estudiar, ¿no? Gané la audición al otro día, ¿sabes? Me deprimí más. O sea, lejos de ser un aliciente, me deprimí más, ¿no? Yo dije, ¿cómo va a ser posible que un tipo que no estudia, que no ha estudiado su trombón en un año y que está viviendo una depresión terrible, pida la música un día antes y se vaya y gane la audición, ¿no? Yo dije, entonces una de dos, yo dije, o soy muy chingón o en realidad el nivel aquí es bajo, ¿ves? Yo dije, por supuesto que es lo segundo, no soy ningún chingón, entonces me deprimí más, ¿ves? Me deprimí, yo dije, me lleva la que me trajo. Y ya, después que salí de todo ese enrollo, gracias a mi terapeuta, por supuesto, fue que empecé a hacer grandes, grandes cosas. Pero bueno, así es. Y finalmente, esa salida de ese trago amargo en tu vida, por decirlo, te ha llevado a visitar todo el mundo. ¿Cuántos países conoces? Ni sé. No conozco tantos, de Latinoamérica, pues Colombia y Brasil, Argentina, pues Estados Unidos, Canadá, y de Asia, pues nomás Japón, Corea, y de Europa, pues España, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, por supuesto, que viví ahí, pero no, pues hay muchísimos lugares en donde
no conozco y me gustaría en algún momento, pero me gustaría ir a tocar, O sea, en realidad no tengo mucho espíritu de viajero. Ajá. O sea, yo a donde viajo es porque voy a tocar. Claro. Que eso sí es lo que me mueve, ¿no? Ir a tocar. De estos países, ¿cuál aparte de México, claro, cuál te ha gustado más? Pues Suiza. ¿Sí? Me encantó. Yo podría vivir en Suiza sin ningún problema. ¿Qué fue lo que te gustó más de Suiza? ¿Sabes qué es lo que me gusta más de los suizos? Que no discriminan a nadie, mano. No discriminan a nadie, por ninguna situación. Ni por sus preferencias sexuales, ni por su religión, ni por el color de su piel. Por nada, ¿ves? O sea, yo en Suiza me sentía como uno más. O sea, como uno de casa, pues. Sí, claro. Jamás me vio feo. Al contrario, yo preguntaba algo y me decían, no sabes, ahorita te digo dónde. Y me llevaban hasta el edificio donde yo tenía que ir y le decían, él no habla alemán, entonces en inglés explícale qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, nos vemos. No te preocupes. La gente en Suiza es muy, muy cálida y no se mete en lo que no le importa. Eso también es invaluable, ¿no? Ya ves que aquí somos muy dados a eso, ¿no? A meternos en cosas que como que no nos incumben, ¿no? Y eso nos hace pues que la convivencia no sea tan buena. Y en Suiza, pues no, la gente es muy diferente, es muy respetuosa de todo. Claro, me queda claro que, como tú lo dijiste hace un momento, tú tienes muy bien separado en tu cabeza tus gustos musicales y finalmente haciendo un todo, o sea, porque como me decía a mí la maestra Patti Arenas en la Nacional de Música, la música es música, nada más, ¿no? Entonces, sin embargo... Inevitablemente el ser humano clasifica todo, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu música favorita? Tú en un día, por ejemplo, hoy, me imagino que ya escuchaste música el día de hoy. Un día tú te levantas y ¿qué oyes? ¿Lo mismo puedes escuchar una u otra o cómo es? Claro, bueno, depende mucho del dónde esté y del estado anímico en el que yo esté. De eso depende qué voy a escuchar. Sin embargo, a mí me gusta mucho escuchar a los pianistas. Creo que es lo que más escucho. Música de piano, por ejemplo, escucho mucho concierto para piano, conciertos de Rachmaninoff, conciertos de las sonatas de Mozart, de Beethoven, me fascinan. Yo puedo estar todo el día escuchando música para piano. Es lo que más escucho, fíjate, de la música, en cuanto a música clásica se refiere, escucho más música para piano que para otra cosa. Escucho también bastantes arias de ópera. Uh-huh. Me gusta mucho escuchar las arias. Y ¿Rafael Méndez te gusta? Sí, claro, ¿no? ¿O sí, no? Me encanta, pero casi no escucho, fíjate. Casi música para metales no escucho. Uh-huh. No escucho a trombonistas, trompetistas, no escucho a nadie, fíjate. Nunca me llamó como mucho la atención. Yo prefería comprar un disco con una sinfonía de Mahler que comprar un disco de un trombonista. Siempre fue así, ¿no? Ok. Casi no escucho música para metales, yo escucho mucho más a los pianistas. Me encanta escuchar a Bill Evans, por ejemplo. Todo el tiempo estoy escuchando a Bill Evans también. Por lo general, la música para piano es la que más escucho. Y te digo, si estoy en casa y cocino, por ejemplo, estoy cocinando o estoy ahí ordenando mis cosas y esto, por supuesto que pongo música que a mí me gusta, por ejemplo. Como te digo, me encantan los danzones, entonces me pongo un buen disco con mis danzones favoritos. Uh-huh. Disfruto muchísimo. Ahora ya tienes uno más para poner. Seguro. Y también me gusta mucho la música tropical, ¿no? Me pongo un disco de Junior, de todo, ¿no? Rayito, de los grupos tropicales que me gustan, Nativo, estos grupos veracruzanos que tocaban increíblemente bien. Claro. Y de eso escucho. ¿Qué falta? ¿Qué sigue en la carrera de Faustino Díaz? Muchas cosas. La verdad, ni siquiera sé si las vaya yo a lograr. Pero lo que sí te puedo jurar es que lo voy a intentar. Mientras yo esté vivo, tenga salud, voy a intentar muchas cosas más. Pero porque de ahí parte todo. Cuando tú tienes un sueño, es posible que lo logres, es posible que no. Eso no lo sabemos, porque se tienen que conjugar muchas cosas, tanto para que se haga realidad o para que no. Pero lo que sí puedes estar seguro es que lo puedes intentar. Claro. Eso seguro. Entonces, a mí me gustaría hacer muchísimas cosas. Me gustaría estudiar composición, por ejemplo. Es un rubro que también me mueve muchísimo.
y hago mis pininos y compongo la música que me nace componer y que conozco. No me voy a poner a componer una sinfonía porque yo desconozco totalmente. Pues yo compongo danzones, compongo pasos dobles, porque la música que yo me formé. Entonces para mí es más fácil hacerlo así. Pero sí me gustaría hacer composición en serio, pero para eso hay que estudiar, obviamente. Es una carrera larga. Y eso no quiere decir que voy a ser un buen compositor. ¿Me explico? Voy a intentarlo, voy a estudiar. Y si soy un buen compositor o no, pues eso ni siquiera lo podía decidir yo. La dirección de orquesta también es otro rubro que me gusta. Y no para andar dirigiendo orquestas, ¿eh? No para andar dirigiendo las orquestas mexicanas, porque eso tampoco es lo que menos me interesa. Cuando yo hice concurso en Corea, no lo hacía para venir y tocar de solista con las orquestas de México o del mundo. Yo lo hacía porque eso era lo que yo quería hacer. Y con la dirección de orquesta me pasa lo mismo, y con la composición también lo quiero hacer porque yo quiero saber de qué se trata. ¿Sí me explico? Claro. Si me invitan a dirigir o no, eso ni siquiera me importa. A mí, yo quiero saber de qué se trata eso. Y eso es lo que tengo en planes. De aquí a mis 40 años, que ya no falta tanto, es lo que tengo pensado hacer, estudiar dirección de orquesta, estudiar de composición y seguir con lo que hago, que seguir tocando la tumba, el trombón, la trompeta, seguir haciendo proyectos y seguir tomando mezcal y chapulines, ¿no? Y comiendo chapulines, que es lo que más me gusta. Exacto, sí. Bueno, por último, quiero que le envíes un mensaje a toda la gente que sigue el blog y estas charlas que estamos teniendo en Platicando con Gente Interesante de César Estrada Producciones, para toda la gente que tal vez todavía está en formación o estamos en formación, porque el músico nunca se acaba de preparar, para la gente que nos está viendo. Bueno, en la música, igual que en las otras áreas, en las otras profesiones, o en los otros oficios, es lo mismo. No existe un camino corto, ¿no? Siempre el único camino que hay para lograr tus objetivos es el de la disciplina, el de la perseverancia y por supuesto la incansable labor de estar estudiando. Si tú quieres ser gente extraordinaria, pues tendrás que dejar de ser ordinario, ¿no? Eso para empezar. Y tendrás que ponerte a estudiar mucho. Y recuerda que no por el hecho de estudiar mucho y de hacer lo que tú crees que es correcto, las cosas van a funcionar. Siempre está el riesgo de que la cosa no funcione. Pero si no funciona, pues ni modo. Te pones a llorar y al otro día te tienes que poner a estudiar otra vez, ¿no? Porque es así. No rendirse, ¿verdad? Nunca, nunca. El día que te rindes es porque ya no quieres más saber de la vida, ¿no? Estás dispuesto a morir en vida. Claro. Pues Faustino, una vez más te reitero mi agradecimiento por esta charla que estamos teniendo. Realmente ustedes lo han visto que es una persona excepcional, un gran amigo, un gran ser humano, sobre todo una persona que no tiene ningún complejo, no tiene ningún prejuicio en la cabeza, y eso naturalmente hace a las personas grandes. Muchas gracias, espero que muy pronto nos volvamos a ver y te reitero la invitación para que nos echemos ese palomazo. Hombre, pronto. Pero complacido, hombre, a mí. Fíjate que yo siempre he sido una persona que sabe decir sí y sabe decir no, pero hay una parte en la que sí nunca puedo decir que no, mano. A mí siempre que me invitan a tocar siempre digo que sí, ¿ves? siempre, a veces estoy ahí en mi pueblo y digo, hoy este día voy a descansar porque mañana, y de repente llega alguien y me dice, oye, fíjate que no encuentro tu vista, cabrón, tengo que ir a echar una calenda al rato, échame la mano. Y yo, sí, claro que sí. O sea, nunca, cuando se trata de música, nunca puedo decir que no. Claro, no, pues ya somos dos. Hermano, muchas gracias, no, gracias, y espero que nos veamos pronto. Y bueno, esto fue Platicando con Gente Interesante, César Estrada Producciones. Hasta la próxima.